Buenísimas tardes a todos los que nos acompañáis una tarde más. Bueno, cuando la gente habla de los pueblos y de una infancia en los pueblos, a lo mejor se imagina una infancia feliz, rodeada de vaquitas, de un verde justo rasurado como el Wanda y una serie de cosas así como muy idílicas, ¿no? Pues casitas, silencio. Y en muchas ocasiones lo único que les acompaña a esta vida rural a veces es la falta de alternativas laborales y culturales y en otras muchas ocasiones pues también una vida muy plena, porque hoy nos acompañan precisamente muchos chavales para contarnos cómo es la vida, cómo es el mundo rural, si se discrimina a toda la gente que no es de ciudad en las ciudades y viceversa, y si es la España vaciada un lugar para todos los chavales. Bueno, pues vamos a ver cómo revertir toda esta situación y a que nos cuenten sus experiencias, pues la mesa de hoy. Hola. Entonces, en plan Alcohólicos Anónimos, que a mí me gusta mucho, tenéis que presentaros cada uno, decirme un poco de qué pueblo venís y cómo habéis llegado hasta el plato, que está aquí en Madrid. Eso me parece divertido, ¿vale? O sea, podéis decir en el 573, en metro, lo que sea, cómo habéis llegado. O si sois de otro pueblo más lejano, pues es la gracia, ¿no? Vale. Empezamos por ti, si quieres, Raquel. Sí, pues yo soy Raquel Pérez, vivo en Bariones de la Vega, que es un pueblo súper pequeñito de unos 60 habitantes o así. 6-0. Sí, muy vale. Pocos. Del sur de León, está muy al lado de Zamora, pero es León aún, pero estudio en Segovia, la carrera de Publicidad y Relaciones Públicas. Y tengo a mi pareja aquí en Madrid, así que bueno, pues mi pueblo Segovia-Madrid. ¿Así te pasas todo el día con una maleta? No, a ver, vivo en Segovia, pero ya de viajar de un pueblo pequeñito a Segovia ya es bastante lío. Porque ¿Cómo llegas? Comunicación mal. Uy, pues cada día una historia. Pues BlaBlaCars, trenes desde León, que es lo más cercano, autobuses hasta Valladolid, Valladolid-Segovia. Cada día es una cosa, la verdad. Porque está fatal. Madre mía. Y encima el novio en Madrid, para añadir un poquito Madrid, más de roca a tu vida. Lejos, sí. LOL. Bueno, yo qué sé. Diego, ¿qué haces tú? Cuéntanos. Soy alcalde de La Matilla. ¡Ahí va! Tenemos aquí un alcalde, un eminente. Bueno, y escúchame una cosa. ¿Cómo te da por ser alcalde? O sea, ¿cómo se hace eso? Hombre. ¿Te votan? Sí, te ganas unas elecciones. Pero yo estoy metido en el ayuntamiento porque es donde tienes los recursos y infraestructuras para poder hacer desarrollo rural, o sea, desarrollar los pueblos. Y vale. Más el mío, que está en peligro de extinción, entonces... Oye, que está en peligro de extinción La Matilla. La Matilla y todos los pueblos de España, desgraciadamente. ¿Cuántos habitantes tiene La Matilla? 80, a día de hoy. ¿80? ¡Ay, Dios mío! Y te dicen alcalde y cosas así. Claro, y a quejarse, alcalde, que se apagó la farola, oye, por ejemplo. Oye, escúchame una cosa. ¿Dónde está ese pueblo, para la gente que no lo sepa? Aquí en Segovia, que es la una horita de Madrid, a la horita de Pedraza. ¿Y cómo has venido? En mi coche. O sea, sin coche no vas a ningún lado en los pueblos, eso está claro. ¿Tienes algún otro oficio? Muchos. A ver... Soy agente de desarrollo rural, o sea que lo que me encargo es en otros pueblos y en lo que es todo lo que es el medio rural, pues... a participar en lo que es el desarrollo y hacer que la gente se vaya al pueblo o que no se vaya, ¿no? Fijar población, al fin y al cabo. Y luego en fin de semana y cuando se tercia, pues DJ. ¿DJ también? Eso es. Pues es muy divertida esta... Es una combinación explosiva, sí, la combi completa. No, claro. Es espectacular. O sea, ¿tú te autocontratas dentro de...? No. Vale. Yo todo lo que hago por mi pueblo, gratis. Lo dono el trabajo a mi pueblo. Oye, eso es muy bonito. Pues ya, id a La Matilla, o no vayáis. Es que sí, eso sí, lo hombre. Decide él. Diego, lo tienes que decir tú. Bueno, tenemos por el Zoom a Lucas Rodríguez. ¿Cómo estás, Lucas? Preséntate un poco, a ver. Pues yo vengo de un pueblo del norte de Extremadura, de Villanueva de la Vera. Mi pueblo tiene algún habitante más, somos unos 2.000, y creciendo. Con la pandemia parece que la gente se quiere venir aquí. Y me dedico a la gestión cultural y además soy cocinero en el restaurante de mi familia. Vale, ¿y vives allí? Sí, vivo aquí en el pueblo. Oye, ¿nos invitas ahí también? Que nos gusta mucho el pimentón y la torta del casal. Está cerquita de Madrid, además, dos horitas. Lucas, aprovecha para hacer, o sea, por favor, aprovechad todos para hacer aquí un poco de marketing de vuestros pueblos, ¿eh? Que nos vamos para allá, de una, vamos, no los cortamos. Laura, ¿nos recibes desde el monte mismamente? Sí, pues aquí me cogéis en el trabajo, porque bueno, estoy trabajando lejos de casa, entonces estoy todo el día en el monte y bueno, me coincidió estar aquí con vosotros. Oye, ¿y en qué trabajas? Pues... tengo como tres trabajos, pero mi principal es operaria forestal. Después tengo una ganadería con mis padres, una explotación de vacas de leche en casa. Y bueno, las redes sociales también son parte de mi otro trabajo a día a día.
Ándale, fíjate. Otro que también tiene redes sociales es Miquel Montoro. Miquel, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo estamos? Hombre, pues estoy muy contenta de tenerte aquí otra vez, Miquel. Oye, cuéntanos qué haces ahí tú en tu pueblo. ¿Cómo se llama? Bueno, mi pueblo se llama San Llorenç d'Escardassà, en Mallorca, y tiene un par de miles de habitantes y yo creo que, bueno, es un pueblo para mí fantástico y no me puedo quejar. No te quejas. Y ya está, ni por arriba ni por abajo. Seguimos aquí en nuestra mesa, que es Manu Soler, actor de la serie Hit, también lo tenemos que decir, que es de la casa. Sí, Manu. Bueno, yo soy Manuel Soler y soy actor de la serie Hit. Y yo soy de un pueblo del sur de Alicante, casi pegado a Murcia, más cerca de Murcia que de Alicante, que se llama Albatera, que en este caso es más grande, que tiene 12.000 habitantes, pero también es un pueblo. Y hablando de marketing, es de los mayores productores de brevas de toda España. ¿De qué? De brevas. ¿De brevas? De brevas, higos, claro. Vale, pero de las moradas. Claro, claro, las moradas. Y están muy buenas. A mí no me gustan, pero están buenas. Ay, no pasa nada. Perdón. A mí no me gustan, pero están buenas. Pues nada, pues ¿cómo se llamaba? La Albatera. 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 Vale, pues ala. Las brevas de la Albatera. Eso es. Sí. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Preséntate también. Pues yo me llamo Miguel, tengo 23 años y vengo de un pueblo que se llama Calamocha. ¿Calamocha? Calamocha, que está en Teruel. Oye, sí. Es que de verdad, también ponen unos nombres a veces que son... bueno, ahora actualmente vivo en Madrid, por lo que he venido en taxi y soy dependiente y también soy redactor aquí. Y escúchame una cosa, ¿por qué te viniste de Calamocha a Madrid? Por estudios. Yo estudié comunicación audiovisual. Well. LOL. Y claro, yo quería estudiarlo en la universidad pública, pero ya no es que comunicación audiovisual no estuviese en la universidad pública en Teruel, sino que no está en todo Aragón, está en Zaragoza, en la Universidad San Jorge, que es privada. Entonces, pues puestos a salir, pues ya me vine a Madrid, que es lo que quería. Wow. Interesante lo del tema educativo, así que volveremos a él. Yo quiero empezar a preguntaros, quien quiera que lo responda, ¿cómo es vuestra relación con el pueblo? A mí me encanta. O sea, ¿te gusta? Sí, a mí el pueblo, hombre, no puedes hacer las mismas cosas que una ciudad, entonces pues el ocio y estudiar mismamente siempre acabas en la ciudad, en mi caso en Segovia, en Madrid, pero como en el pueblo yo creo que no se vive en ningún lado. O sea, ahora en cuarentena que estábamos yo veía gente por las historias en un piso de 50 metros. Yo tengo una casa con su patio, me podía salir a dar paseos porque no hay nadie. Esa calidad de vida aquí no está. ¿La calidad de vida está, por ejemplo, en eso, que haya tranquilidad o consideráis las personas que estáis como en un entorno mixto, a lo mejor como puede ser el tuyo, Diego, que encuentras también calidad de vida en la ciudad? Yo es que soy de Madrid y cuando acabé los estudios me fui a mi pueblo, al pueblo de mi familia, vamos. Y para mí, que he vivido en los dos sitios, es el paraíso terrenal. La calidad de vida que se... Matilla. Joder. Ahora se valora mucho más la calidad de vida en nuestra sociedad y yo creo que eso lo puede estar en el medio rural. O sea, el modo de desarrollo de este país tiene que tender hacia lo que es lo rural y la extensión de la población por el territorio. No se puede aglutinar tanta gente. Oye, ¿y cómo ayudas tú ahí en tu pueblo para fomentar eso? ¿Yo como alcalde o como persona? Como alcalde y como persona. No puedes disociarte. No, pues tienes que hacerlo muchas veces, si no es muy complicado. ¿Sí? Sí, claro, porque tú fíjate, si estoy por la noche poniendo música... Si soy el alcalde, ¿cómo el alcalde permite que haya hasta estas horas tanto decibelio, ¿no? Ahí no soy alcalde, ahí soy DJ. Tengo que eliminar. Vale, si no vale, hay socio, vale. Es un problema. Y escúchame una cosa, y por ejemplo, ¿cómo echas, o sea, cómo se hace? A mí esto me interesa mucho. ¿Cómo podemos atraer a la gente a los pueblos? Pues hombre, son tres pilares que yo digo. A ver. Empleo, ¿sí? Vivienda y ocio y servicios. Ocio y servicios van juntos porque están muy de la mano. Esos son los tres pilares para el desarrollo de los pueblos. Y para el empleo, bueno, en cada pilar tiene sus factores, pero en la era en la que vamos, las telecomunicaciones es básico. Sí. Es la chispa. Manu, háblanos un poco de tu pueblo, de Albatera. Pues mi pueblo es un pueblo grande comparado con el de ellos, bastante grande. Es más, antes cuando le he dicho los habitantes que tenía, han dicho que era una ciudad. Pero, claro. Pero dentro del contexto de allí de Alicante, es un pueblo relativamente pequeño y la verdad es que tiene bastantes servicios y bastantes comodidades. Lo único que le falta es la comunicación con los otros pueblos y el transporte. Eso es, o sea, es que es para coger, por ejemplo, para desplazarte a una ciudad cercana, por ejemplo, Elche, te tienes que ir al pueblo de al lado, no ponen autobuses al pueblo de al lado. Está muy incomunicado y eso yo pienso que es lo que le falta, porque luego tiene centro de salud, tiene, o sea, que es un pueblo desarrollado. Y también tiene bastante trabajo porque tiene, pues, es que la agricultura allí en mi pueblo, pues,
es el medio de subsistencia de muchísima gente, porque también se cultivan granadas, cuéntete un poco. Y, o sea, el frutero lo llenáis. Claro, 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 claro. Y luego también hay un polígono industrial al lado que hay empresas importantes, y así que vive bastante gente allí. Entiendo. Oye, Miquel, una cosa. Y, por ejemplo, los amigos que tú tienes ahí en tu pueblo, ¿son un poco los que te tocan o has tenido oportunidad de elegir? No, yo creo que tienes oportunidad de elegir, ya que en un mismo instituto se juntan diferentes pueblos y todos van al mismo instituto, porque solo hay un instituto para un par de pueblos, ¿no? Y puedes elegir allí. Ya, entiendo. ¿Y un pueblo, por ejemplo, más pequeñito como el tuyo, Miguel, cómo se vive eso? Digamos, la educación. Sí, Calamonte es un pueblo intermedio, porque tiene 4.000 habitantes, digamos que está entre todos estos. A nivel de servicios, es verdad que, por ejemplo, a nivel de educación, tiene primaria, tiene secundaria, tiene bachillerato y también tiene pues, diferentes grados medios. A nivel de educación, claro, ya si quieres estudiar universidad, etcétera, sí que te tienes que ir. Y bueno, ya no quiero hablar de otros pueblos más pequeños de Teruel que hay así, que sí que sí o sí te tienes que desplazar. Sí que en cuanto a tema de comunicaciones, ahí sí que igual tenemos un problema más grande, porque, por ejemplo, yo para venir a Madrid me tienen que llevar en un pueblo, o sea, en un coche hasta otro pueblo, en ese otro pueblo coger el autobús, y ya pues no hablemos de tren porque no hay. Entonces, eso, pero a nivel servicio sí que es verdad, pues que tiene su supermercado, tiene su centro de salud, tiene, pues, digamos, lo principal, ¿no? lo básico. Oye, Lucas, ¿y los amigos, por ejemplo, en tu pueblo, sois una buena panda o no? Sí, la verdad que nosotros conservamos la amistad desde pequeñitos y en mi caso también los he elegido porque, igual que Miquel, al instituto va gente de unos 5 pueblos distintos. Así que, nada, somos una peña ahora mismo de unas 20 personas, que no estamos todos viviendo en el pueblo, pero sí que nos juntamos pues prácticamente cada fin de semana. De hecho, la semana pasada nos fuimos de casa rural a otro pueblo todos juntos. Hostia, qué vicio, que macho. Qué barbaridad, Lucas. Oye, y una cosa, por ejemplo, y si tú querías atraer alguna trampeja sin que se enterasen tus padres, se enteran, ¿no? Sí, sí, no. Yo en el momento que paso por el primer paso de cebra del pueblo, ya saben mis padres que estoy aquí. Así que, y para salir lo mismo. Laura, y una cosa, por ejemplo, a lo mejor la infancia a lo mejor es guay en un pueblo, pero ¿qué pasa cuando llega la adolescencia? ¿Cómo se vive? Creo que es el término más complejo, porque tú necesitas tener una poca libertad o poder desplazarte simplemente para continuar tus estudios, para ir a clases de refuerzo que no te cubre el transporte. Entonces tienes que depender mucho de tus padres, porque para desplazarte a cualquier sitio, es que yo nací en un núcleo rural, en una aldea que éramos 15 habitantes, repartidas en cuatro casas. Entonces mi pueblo, donde tenía el colegio, el instituto, estaba a unos 5 kilómetros, entonces para hacer cualquier cosa, cualquier necesidad que tenía en la escuela, actividades extras, pues mis padres tenían que estar ahí para llevarme, recogerme. Aunque yo ya fuese una persona con 16 años que pudiese desplazarme o hacer esas actividades por mí sola. Entonces creo que es el punto más complejo. Laura, ¿cuál es tu pueblo? Que no te lo he preguntado antes, Reina. Yo nací en una aldea que se llama Cabana, que pertenece a un municipio que se llama Meira, en Lugo, Galicia. Vale, vale, vale. Raquel, que asentías así con el mundo adolescencia. ¿Cómo viviste tú tu adolescencia? Sí, es que me asemejo mucho a Laura porque, por ejemplo, mis padres también son ganaderos de vacas también. Entonces, se nota lo de León, Galicia y cerca. Entonces, muchas cosas que decía, pues hacía así con la cabeza. Mi pueblo es que es una aldea también, 60 habitantes al final. Te tienes que mover para todo. La ciudad, no, es que no es una ciudad. El pueblo más grande es Benavente, que sí que es un poquito más conocido. Y yo lo tengo a 10 kilómetros. O sea, clases de inglés, yo por ejemplo hacía gimnasia rítmica allí. El instituto no, porque eso es Zamora. Entonces esto también con lo de las provincias está todo muy localizado. Entonces a mí me tocaba Valderas, que está a 25 kilómetros. O sea, autobús todos los días. Yo no podía ir a Benavente, que está a 10. ¿Qué dices? Que sería lo más lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, pues amigos, los que te tocan, yo creo que sí, porque es por edad, pero luego en los pueblos sale gente de 16 años con gente de 28, porque es que es lo que hay. Sí. Entonces eso se nota mucho. A mí en Segovia, por ejemplo, me dicen mucho, es que tú tienes amigos de 30 años. Y digo, ¿con quién voy a salir si no? Si es que en mi edad no hay gente,
entonces... Y es un poco... Y esto lo habéis vivido también todos, o sea, en plan de que hay un batiburrillo, un mix and match de amistades. De edades. Yo creo que en mi pueblo es un poco al contrario. Sí que es verdad que como hay un poco más de gente y un poco más de variedad, pero es verdad que un poco por inercia te vas con la gente de tu año, de tu quinta, porque sí, es con quien vas a clase, con quien haces es que la peña, que se dice. Mucha más gente. Bueno, el término peñas no sé si está como extendido por toda España. Sí, local, sí, sí, y lo de quinta también. Sí, por eso. Entonces, pues al fin y al cabo, digamos que te vas quedando con la gente de tu edad, pero sí que es verdad que en mi caso, en mi pueblo, sí que igual tienes un poco más de vía de mezclarte con otras edades o tal, pero yo es verdad que en mi caso es algo que más conocí cuando... que conocí más, perdón, cuando llegué aquí a Madrid, que así que me empecé a buscar, a mezclar con gente de otras edades, gente más mayor, gente más joven, etc. Sí, pero al final lo de la tendencia a estar con tu quinta, yo pienso que luego, como en el grupo, quien no tiene un primo de una edad menor, tiene un amigo de una edad mayor, entonces al final se hace ese batiburrillo. Y mirándolo desde una parte positiva, lo que también mola de que... Porque yo también pienso que los amigos son los que te tocan porque estás de pequeño con ellos, sí. Pero mirándolo desde una parte positiva es que coges una confianza con ellos que no coges con otras personas y aprendes a convivir con ellos porque, quieras que no, es lo que te toca. Entonces, o te toca o no salir o salir con ellos. Entonces, yo creo que esa es la parte positiva. Y bueno, yo tengo la suerte... Perdón otra vez. Y yo tengo la suerte de que me han tocado buenos amigos y buenas amigas. Entonces, pues hacemos un grupo guay y siempre nos relacionamos con gente de otras edades porque eso, porque quien no tiene un primo tiene un amigo. Claro, claro. Oye, Miquel, ¿y qué cosas se pueden aprender en un pueblo que nunca se vayan a aprender en las ciudades? A ver, lúcete. Yo creo que las cosas del campo, eso primero de todo, eso no lo vas a poder aprender en las ciudades. Y yo creo que también, pues, conformarse con lo básico. Eso es una cosa muy sencilla que se aprende en los pueblos. Nosotros, por ejemplo, con los compañeros, mucha gente se quejaría, pero nosotros, para cenar, o uno lleva un cordero, o otro lleva una cosa, y eso son cosas que solo pasan en los pueblos, ¿no? Que eso en la ciudad no pasa. Sí. Claro, no, bueno, a ver, también podemos, llevamos unas lies también, ¿eh? O un hummus del Mercadona. Eso no nos viene bien a nosotros. Vale, vale. Oye, Lucas, una cosa. Y esto que estaba describiendo un poco Miquel, ¿qué más cosas se pueden aprender en los pueblos que jamás vendrá de las ciudades? Pues bueno, yo igual me pongo un poquillo más filosófico, pero creo que algo que sí que se aprende en los pueblos, que es difícil quizá aprender en las ciudades, es estar más tiempo con los abuelos, ¿no? y con la gente mayor. Que al final no son solo los abuelos, es tía Manuela, que no es tu tía pero la llamas tía, es tío Antonio, que es lo mismo, tío Kiko, que es el vecino, etcétera. Eso es algo que en las ciudades es difícil. Y luego también quizá a saber, es también como algo metafórico, ¿no? Pero a saltar piedras y a saber dónde pisar. Me hace mucha gracia a veces cuando vienen en verano mis colegas a bañarse a las piscinas naturales, a las gargantas, que los de mi pueblo y yo tardamos como 5 minutos en cruzar la garganta y ellos van como con pies de plomo, ¿no? Poquito a poco, tal y cual. Y es como algo que, pues eso, nos hemos criado como una especie de simbiosis con el campo y con el medio natural en el que estamos y eso nos da ciertas ventajas. Joder, ya ves. Y tanto, Diego, tú que has vivido los dos mundos, ¿crees que se trata o se estigmatiza a la gente de pueblo? Con el término paleto. Cada vez menos. ¿Cada vez menos? Sí, hombre, cada vez mucho menos. Antes yo creo que... A ver, conmigo me pasa al principio porque me iba la gente y me decía, ¿a qué vas al pueblo? ¿Qué vas a hacer? Que aquí no hay nada, ¿no? Pero ya como yo lo insulto mucho a la gente, lo que hago allí, lo que es, las posibilidades que hay, pues he roto un poco el cliché, ¿no? Y que es lo que hace falta, que se rompa la concepción de que somos paleto, ¿no? Es que una persona... súper artística o súper inteligente o con unas habilidades espectaculares, pues perfectamente en un medio rural. O sea, no tiene nada que ver. De hecho, creo que esa está mejor. ¿Y cómo se conceptúa, por ejemplo, la cultura rural? O sea, ¿cómo la, yo qué sé, pues promueves tú en ese sentido? Hombre, depende de lo que quieras decir. Si te refieres a la cultura tradicional, como ha dicho Lucas, es muy importante el tema de lo que es la cultura y la cuna de nuestra nación es el medio rural. O sea, al fin y al cabo es donde se ha creado la cultura ancestral nuestra y que se está perdiendo. Entonces, creo que los abuelos, la gente mayor, son libros que se cierran y hay que aprovechar porque tienen un conocimiento
que muchas veces los hemos tirado a la basura y en muchas cosas, como por ejemplo el tema de los residuos, el orgánico, que ahora tenemos aquí en Madrid, sí que tenéis el orgánico, y eso es compostar, que es lo que se hacía antes. Y hemos vuelto a lo de antes cuando creíamos, no, esto es igual que el reutilizar. Antes se aprovechaba todo hasta el último uso. Y ahora sí, que se reutilizar, reaprovechar, ¿no? Pues hay muchas cosas que se han perdido y que nuestros abuelos lo sabían. Entonces, vamos a desarrollar nuevos conocimientos en áreas que no, pero en otras vamos a aprovechar lo que nos han enseñado nuestros antepasados. Que no se pierda, ¿no? Wow. Manu, una cosa. ¿Crees que te hace más o menos libre vivir en un pueblo, nacer en un pueblo? Pues yo creo que menos, porque no tienes... para empezar, que no ves tanto, no hay tanta diversidad. No es que no haya tanta, es que casi no hay diversidad. Entonces, partiendo de esa base, ya luego, si no tienes diversidad, es muy difícil que haya tantas libertades. Entonces, a la hora de ir al cine, pues a ir al cine seguramente te tengas que desplazar. Y eso, pues quieras que no, te va haciendo menos libre, pero menos libre en el sentido... ¿De elección? Sí, claro, sí. Claro, en el sentido de elección. Entonces, ¿te hace menos libre en...? Sí, te hace menos libre. Sí, te hace menos libre. Miguel, ¿estás de acuerdo? Pues yo diría que sí. Creo que es una pregunta como muy abierta y que sería como interesante igual reflexionar un poco más, pero yo creo que sí que es verdad que en el pueblo, digamos que hay una... Igual hay una falta de diversidad y todo eso, y que es igual, sí que depende de lo que te quieras mover tú a ir a las ciudades o conocer otras culturas. Sí que es verdad que creo que también con el tema del internet, ahora tenemos mucha suerte. Ahora, por ejemplo, las nuevas generaciones en un pueblo ven muchas cosas que eso antes no se veía. Entonces, yo creo que está... Sí. Sí, bueno, que quería decir que para mí una libertad que es muy, muy, muy imprescindible y que casi no se tiene en cuenta es la libertad de salir al campo con tu música, y a mí eso me da una paz, que aquí en Madrid, yo estuve viviendo aquí en Madrid y yo me iba al Retiro, pero es que cruzaba la valla y estaba otra vez en la calle. Entonces, no te da esa libertad. Y la libertad de tú poder salir al campo, de ponerte tu música, de ver un jabalí, yo qué sé, cosas de esas, ¿sabes? Que eso te da también esa libertad, es algo que no te da la ciudad, por verlo por la parte positiva. Laura, dinos alguna ventaja así de estas libertarias que tenéis en el pueblo, que creas que aquí en la ciudad ni de risa vamos a llegar a alcanzar jamás, aparte de ver jabalís, el campo, el respirar. Es que son los ritmos, es que yo me voy a ir al pueblo ya, chicos, os lo voy diciendo. O sea, porque es que claro, según estáis aquí enumerando una serie de cosas que digo yo, vamos a ver. Yo creo que la calidad de vida es muy diferente, porque viene a ser lo que hablan los compañeros que están ahí, ¿no? Tienes ese poder de estar solo, de tener tu espacio, y sobre todo en estos tiempos en los que sí necesitabas pues la gente que estaba en casa encerrada, y ahora pues nosotros teníamos la oportunidad de poder estar en el campo, pasear, estar solos, que gente que estaba en los pisos pues con la familia era casi imposible que tuvieras un momento para ti, ¿no? Entonces, bueno, son mundos muy diferentes, pero creo que todo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Oye, Miquel, háblanos de Amores del Pueblo. Amores del Pueblo, ahora están de baja, no funcionan ahora, están parados. Están en la temporada de invierno, ¿verdad? Sí, están aún en la ERTE. Vale, Raquel, Amores de Pueblo. Bueno, yo veo y he tenido, claro que sí, como todo el mundo, pero es muy típico lo de la gente que viene de Madrid, por ejemplo, a mi pueblo, siempre se sacan el novio ahí del pueblo, que creen que va a durar para toda la vida, y llega el verano, se acaba y ya, pues quedó ahí. Pero no, es verdad, hombre, y si tienes alguna relación con una persona que se va a dedicar a cualquier mundo de la ganadería, de la agricultura o de trabajos allí en el pueblo, y tú no, pues eso hay que verlo, porque eso no saldrá. Pero bueno, es adecuarse. También hay que dar las oportunidades a cambiar y hacer una vida joven, de tener hijos y formar la familia en el pueblo. Yo soy, o sea, ahora en mi pueblo vamos a tener 6 niños de menores de 5 años. O sea, que eso para un pueblo de 60 habitantes, mucho. Imagínate lo que es. Muchísimo. Es que es increíble, de verdad. Yo estoy de celebración, yo lo tengo que decir, porque que haya bebés es muy raro. O sea, ha bajado muchísimo la edad media. Uf,
fíjate, 5 bebés. 5 bebés es una, muchísimo. Es una locura. Hombre, es lo que, hay, es lo que tengo yo, los vecinos, son los 5 bebés. Pues imagínate, claro, para nosotros. Pero por eso hay que apoyar lo que decías tú desde el otro punto de vista. Hay que apoyar muchísimo el empleo y defender esto, lo de las infraestructuras. Y hay que defender darse besitos en los pueblos. Darse besitos. Sí. Darse besitos en los pueblos y no irse una vez que te los das. Bueno, claro, eso ya, o lo de los grupos, una anécdota. Cuenta anécdotas graciosas, Raquel, uf, quiero reír también. Pues por mi pueblo y por los de alrededor, porque somos al final la comarca, hubo una temporada de muchos robos. La comarca. Comarca, en plan, sin todos los pueblos juntos. Hubo una temporada de muchos robos. Entonces se hizo un pequeño grupo, 100 personas así de WhatsApp, donde se iba controlando, oye, pues aquí había visto un coche que no conocíamos, no sé qué y tal. Claro, con las voces y todo, estabais preparados. Sí, sí, ahí se conocen todos los coches. Coche que pasa por el pueblo, que tú no conoces la matrícula, sospechoso. Sospechoso, mal. Entonces, claro, pues imagínate, alguna cosita se pilló por ahí, porque si sigues un coche a oscuras por la noche, a las tantas que se va por ahí, pues alguna sorpresa se llevaron. Ah, sí. Ah, vale, vale. Iban a por un robo y no era un robo eso, no. Estaban dándose besos. Oye, Lucas, tú en el pueblo, ¿te sientes más fiscalizado, entre comillas, por ejemplo, respecto de, o en lo que tú veas en tu entorno? Por ejemplo, problemáticas de cara a exhibir la orientación sexual de gente que tú tengas en tu entorno, etcétera. ¿O piensas que hay un pequeño cambio respecto de eso? Pues creo que las cosas están cambiando y cada vez más rápido. Como decíais antes, el tema de las libertades, yo creo que ahora mismo se disuelve un poco el hecho de que en los pueblos somos menos libres porque hay internet. O sea, tú enchufas el ordenador, te pones un vídeo en YouTube y ahí tienes toda la diversidad que quieras. No te hace falta salir del pueblo ni irte a una ciudad para tener diversidad o para tener libertad, yo pienso. Estigmatización o fiscalización en ese sentido, respecto a la orientación sexual o respecto a cualquier otra cosa, sí que la hay. Si eres un poco más rarito que la media del pueblo, simplemente pues te van a mirar como tú quieres que te miren, ¿no? Porque eres un rarito y ya está. Pero hay una cierta comprensión y también quizás depende del carácter de los pueblos, pero por ejemplo en mi pueblo la gente es súper abierta y súper amable. O sea, no se va a dar ninguna situación incómoda por eso. Lo que sí que esa apertura también implica que la gente pregunta, ¿no? Y te pregunta directamente, o se interesa por ti, te pregunta qué tal estás, cómo está todo, o si lo desconocen, pues intentan conocerlo, ¿no? Se abren a conocer cosas que no habían visto antes. Bueno, a ver, es interesante. La colectividad en todo su espectro, en lo positivo y también en el cotilleo, porque esto es así. Sí. Yo, continuando lo de Lucas, diría que es que quien es de mente cerrada lo es en una ciudad, en un Madrid, o lo es en un pueblo pequeño, y quien es de mente abierta es de pueblo o de ciudad. Eso. Y de edad igual, ¿eh? Porque hay señores súper mayores que te van a mirar genial, seas como seas, y aquí en Madrid te van a mirar de al revés. O sea, eso yo creo que tampoco depende mucho. Pero bueno. Oye, ¿y os han mirado como raritos alguna vez en vuestros pueblos, alguno de los de aquí? Yo creo que sí, seguro que sí. Vamos, o sea, tampoco sé si tengo alguna anécdota así que contar o algo así, pero es que los pueblos se raja de todo el mundo. Yo creo que eso es como ocio popular, pues te vas con tus amigos, con tus amigas al bar a comerte tus pipas y tu cerveza y a rajar de la gente y bien a gusto. Que después también es verdad que también como mucho ambiente como de colectivismo y unidad en los pueblos, yo creo, cuando son típicas fiestas patronales, que te hablas con todo el mundo, te llevas súper bien, pero bueno, después siempre hay cositas por detrás, ¿no? Entiendo. Oye, Laura, una cosa. ¿Se empiezan a hacer cosas de adultos antes de tiempo en los pueblos? Por ejemplo, fumarte un canuto, echarte una cerveza, ir en motillo, yo qué sé, no sé, cosas. Bueno, yo creo que en esos aspectos, en la ciudad, al fin y al cabo, cuando yo tenía 16 años, no tenía la oportunidad de salir y ver muchas cosas, y todavía de aquella, pues el internet no había avanzado lo que en estos 4 o 5 años ha avanzado en los pueblos. Entonces creo que ahí sí que vamos un pasito por detrás, ¿no? Y Miquel,
por ejemplo, ¿crees que las zonas rurales les importan a los políticos? Bueno, yo creo que es una cosa que es mojarse ahora mismo, ¿no? Yo creo que les importan, pero les tendrían que importar muchísimo más para solucionar un poco o alinear un poco la zona de precios, consumos, cosas de eso. Tendrían que preocuparse un poquito más por el ganadero, por el granjero, y preocuparse por el granjero, sino no por el que lo transmite y lo revende, ¿no? Ah, vale, vale. ¿Qué hacen ahí triquiñuelas los intermediarios? Sí, yo creo que sí. Vale, Miquel, es un sí rotundísimo. Diego, tú como político, ¿qué crees que cómo podemos, o sea, qué echas en falta por parte de a lo mejor? Es un tema peliagudo, porque realmente si se preocupasen, nos hubiesen preocupado, no estaríamos como estamos. Que cada día hay más pueblos vacíos, hay pueblos que falta una persona para que se vacíe, hay pueblos que pierden el colegio, que pierden el centro médico. Cada día vamos a peor, o sea, definitivamente... No. Cuéntanos las consecuencias que puede haber de que los pueblos se vacíen. O sea, ¿qué significa eso? Pues hombre, ya en conceptos amplios es insostenible un país que solo tenga 20 y pico núcleos de población. Es que no se puede. Hay una cosa que se llama custodia del territorio y la gente, como ha dicho Miquel, la que está gente en el pueblo, por ejemplo, los ganaderos, están con vacas en el monte, eso está limpiando el monte. Entonces no hay incendios. ¿Por qué ahora hay tanto incendio? Mi abuelo decía que antes no había incendios porque había animales por todos lados y la gente cogía la leña, que es combustible, para calentarse, y ahora nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos dejar hectáreas y kilómetros sin gente, porque ¿quién cuida de ese territorio? La custodia del territorio también es un concepto europeo, que en Europa siempre van años luz de nosotros, pero que aquí hay que llenar la gente, de mallar el territorio para que esté protegido los recursos naturales, el paisaje. O sea, es muy bonito ir al parque natural de la sierra, hacerse una foto, pero ¿quién cuida de eso? ¿O qué pasa? Y eso no está así porque sí. Entonces, el paisaje está conformado por la gente que lo ha cuidado a lo largo de la historia. ¿Y qué consecuencias tiene? Por ejemplo, has mencionado que si un pueblo se deshabita, pierdes un cole, o ¿qué consecuencias podría haber? Claro, a ver, con la merma de servicios, pues la gente, pues imagínate, te dicen en el consultorio, pues alguien mayor, dependiente, pues dice, es que ya necesito, me voy con mis hijos a la ciudad, por ejemplo, o me voy al pueblo más grande, o tú creces en un pueblo y dices, no tengo colegio para mis hijos, voy a tener que estar como ellos, que tienen que ir yendo y viniendo todo el día cuando eran chavales al colegio, ¿no? Pues venga, me voy al pueblo más grande. Y así es un efecto agujero negro, que el pueblo pequeño, vas al centro comarcal, la capital de provincia, y la capital de provincia, Madrid, y todo a Madrid. O Barcelona o Bilbao, y entonces nos cargamos el país. El modelo de desarrollo económico de este país es totalmente erróneo y viene conformado de hace mucho tiempo, que hay que cambiar urgentemente. Diego, qué fuerte esto. Lucas, escúchame una cosa. ¿Esto tú crees que se arregla haciéndose fotitos para Instagram ahí en el pueblo de La Vera, cuando la gente va y se hace una foto y se va? Con esto quiero decir que ¿qué piensas del turismo que va a visitar tu pueblo? Yo creo que ni de coña la foto de Instagram es un billete de salvación de los pueblos. Yo, bueno, trabajo en un restaurante y el tema del turismo lo tenemos muy presente, por supuesto, y en La Vera hay muchísimo turismo, pero se hace mucho notar que hay una carencia de un turismo sostenible, de un turismo que venga la familia de Madrid o de donde sea y se pare a hablar con el comercio local, a comprar en comercio local, a alojarse en los alojamientos rurales del pueblo, simplemente, yo que sé, saludar por la calle, ¿no? Eso al final hace piña, hace comunidad, y es algo que cuesta mucho inculcar a la gente. Wow, interesante. ¿Esto crees, por ejemplo, Miguel, que puede generar como un poco de manía hacia la gente que viene de fuera del pueblo? Sí, total. Ya viene el de Madrid. Total. Yo tenía que poner acento asturiano cuando iba a Asturias. Y además... Para que no me rayasen. Porque nos odian. Es que decir que eres de Madrid... Sí. Y te odian. Hay un poco de odio hacia Madrid. ¿Por qué? Yo a veces lo siento, Diego, un poco también. Y además tú no has hecho buena publicidad aquí de Madrid. Has hecho todo a Madrid. Como si... Es que realmente cualquier chaval joven como ellos que vive en un pueblo, su idea es ir a estudiar a Madrid, casi seguro. O ir a trabajar o desarrollo profesional. ¿Dónde están los medios de comunicación, las empresas grandes? Si quieres un desarrollo top de tu carrera profesional, Madrid.
Y en países como Alemania, que es un ejemplo, o en Noruega, en Suecia, Irlanda, Escocia, tienen un montón de centros, no solo es la capital, ¿no? Entonces ya. Hay que desarrollar un poco el equilibrio. Yo eso, volviendo un poco a eso, es que al odio a Madrid. Yo ahora estoy un poco en el papel contrario, porque claro, yo he estado 18 años en mi pueblo, pero ahora yo soy la persona de Madrid que va allí a lo que se dice un rascatinajas, que va allí a rascar la tinaja y se va. Es decir, yo voy 3 días, voy a mi casa a comer, a que me hagan de comer, a darme una vuelta con mis amiguitos, no sé qué, y luego me vuelvo a Madrid. Entonces me he convertido en la persona que, digamos, se odia por excelencia en el pueblo. Pero no sé, es que también es un poco lo que hay. Sí que es verdad que creo que, volviendo un poco a lo que ha dicho antes Diego, que sí que el hecho de ser del pueblo te hace mucho más consciente de cuidar de los montes, cuidar del paisaje, del ecosistema, etcétera, que si simplemente vas eso 3 días allí a hacerte la foto y luego te vas. Está muy bien que te hagas la foto, obviamente, y ojalá haya muchísimo más turismo, pero eso es un poco de respect también. Manu, ¿se cuida del batea o no? ¿Que si se cuida del batera? ¿Los campos y todo eso? No, los madrileños. O los que vayan. Bueno, es que Albatera no tiene mucho turismo, porque es un pueblito, pues bueno, que tiene brevas y poco más. No, pero yo pienso que no, que es lo que ha dicho él, que van, se hacen la foto, pasan el día y se van. Que lo entiendo también, porque ¿qué vas a hacer allí? Pues tampoco hay mucho que hacer, seamos realistas. Pero no, yo pienso que no se cuida mucho de Albatera y tampoco se intenta vender Albatera. O sea, tampoco se saca lo mejor de los pueblos rurales. Que son las brevas y las granadas. Sí, bueno, pero bueno, también tiene monte, que el monte es muy bonito también. Pero eso, que también un fallo de los pueblos rurales es que solo se venden como campo. O sea, que no venden, que tienen una cultura, no venden a lo mejor pues actos culturales, que también son muy interesantes, las fiestas de los pueblos, que son muy interesantes. Entonces, pues obviamente van, se pasan el día en el monte y se van, pero porque tampoco hay mucho más que hacer, porque tampoco se da mucho más a conocer. Raquel, ¿cómo ha cambiado tu pueblo en los últimos años, por lo que te han contado a lo que es el día de hoy? Hombre, pues desde de cómo era antes, imagino. Yo me acuerdo cuando mi madre, que vivía en Asturias, llegó a mi pueblo, dice, es que no estaban ni las calles asfaltadas. Y a la gente eso era de vivir en Oviedo, a irme a un pueblo de 60 habitantes, que las calles no estaban ni asfaltadas, pues te sorprende. Pero bueno, yo creo que ahora es un pueblo que tienes las mismas cosas que puedes tener aquí. Yo tengo mi casa, mi internet, mis cosas, no he hecho en falta nada, ¿sabes? Si quieres llamar socio, pues sí, te mueves, pero yo creo que lo tienes todo realmente. Y de cambiar, pues si solo son señores mayores, pues ya sabemos lo que pasa. Cada vez menos, pero bueno, la suerte de mi pueblo es que sí que hay mucho niño. Entonces yo creo que también la pandemia... 5 bebés. Sí, 5 bebés, es muy importante. La pandemia ha ayudado a eso porque se descubre de lo que hablábamos antes, de que se puede vivir muy bien. Y entonces parejas jóvenes han visto, si yo trabajo a lo mejor online, ¿por qué no voy a poder vivir en el pueblo y formar mi familia aquí? Y también pues yo siempre apoyaré que se puede trabajar en el campo y se puede trabajar súper bien, que ahora con todas las tecnologías que hay, que es que hay muchísimo tabú y mito en eso. Bueno, yo cuando he llegado aquí a Madrid o a Segovia y he dicho que mis padres son ganaderos, la gente se le ponen los ojos como platos, en plan, ¿y ordeñas la vaca en un taburete? Y yo, sí, claro, claro que sí. O sea, y con la paja aquí en la boca. Es que hay mucha tontería con eso, de verdad te lo digo, ¿eh? O sea, es que está todo con ordenadores, con máquinas, con todo. A ver, en la ganadería sí te manchas las manos, pero, por ejemplo, el tractor amarillo ese de estar talado, eso ya no existe, ¿sabes? Bueno, Miquel sí que tiene uno. Miquel, ¿cuáles son los falsos mitos del pueblo que pensamos los de ciudad que tenéis ahí? Muchísimos, ¿eh? Y que luego no son así. Yo creo que, bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Yo creo que calles sucias, eso sí. Yo creo que eso es una cosa que hay un mito que como que los de pueblo somos muy, muy bastos, muy, muy tontos, ¿no? Yo creo que eso es una cosa que no, que realmente no es así, porque yo creo que en el pueblo llegas a aprender cosas que cuando estás en la ciudad mismo no puedes aprender. Por ejemplo, yo ahora he empezado un chico nuevo en el instituto que vino de ciudad, ¿no? Y le digo, hoy va a llover y mañana también, iba a hacer viento. Y efectivamente fue así. Y él se quedó con los pelos de punta. Y eso son cosas que en la ciudad no, primero de todo, no ves ni tampoco lo aprendes. Escucha una cosa, Miquel, ¿va a llover en Madrid mañana? Eso ya no
no lo sé, eso ya no lo sé porque... Sería la hostia, todo, queda lejos. Hay mucho humo, primero todo, para mirarlo. Muy bien dicho, Miquel, efectivamente, tenemos mucha contaminación de mierda aquí, de lo que echa todo el, bueno, todas las movidas que tenemos aquí, efectivamente. Oye, Laura, ¿en qué ha cambiado tu pueblo en los últimos años? Bueno, pues se ha actualizado muchísimo. Hace como 2 años tenemos guardería, han abierto más oficinas bancarias, los supermercados antes eran tiendas como donde encontramos unos productos muy específicos y ahora ya tiene supermercados como en la ciudad. Y bueno, creo que sí que van mejorando mucho los servicios, van a abrir una residencia de ancianos, que es muy importante. Entonces, bueno, ha habido un progreso muy grande, por así decirlo, en estos 10 años últimos, ¿no? Bueno, pues como estamos llegando ya al final y somos muchos, haced una pequeña reivindicación, alguna sugerencia para la gente, así como una rondita final, si os apetece. Yo, pues mira... Espérate, Miguel. Sí, nada, pues que la Puerta del Sol, que está muy vista ya, que vayáis a Teruel, que vayáis a Soria, que vayáis a Extremadura, que vayáis a... Mira, hay muchos sitios en España preciosos. España vaciada puede, pero vacía no. En Teruel hay sitios chulísimos, súper divertidos. Dila con más potencia, Miguel, es que me gusta mucho. Que España vaciada puede, pero vacía no. No, claro que exacto. No. Y eso, que Madrid está muy visto. Y que no vayáis solo a rascar la tinaja. Eso. A currar. y a consumir allí también. Hombre, claro. Manu. Pues yo voy a tirar un poco para lo mío y voy a decir que se tiene que llevar mucha más cultura a los pueblos, se tiene que potenciar la cultura en los pueblos y la facilidad para acceder a ella, se tiene que mejorar las infraestructuras, se tienen que potenciar las fiestas de los pueblos. ¿Que cómo se va a perder eso? Que eso es cultura de España, que es que eso... Es verdad. Es que eso no se puede perder. Eso no se pierde. Y lo que ha dicho delante... Fiestas no se pierde. No, pero que hay que potenciarlo más, que tiene que venir la gente a ver, que tiene que venir a ver los moros y cristianos, a ver las fiestas de la Matilla, las de tu pueblo, las de Calamocha, las de todos los pueblos y el teatro, todo. Es que hay que potenciar la cultura en los pueblos y así yo creo que es una manera también de luchar contra la despoblación, potenciar la cultura y fomentarla. Lucas, ¿alguna reivindicación, alguna cosa? Que todo es palabra. Sí, sí. O unos pocos, palabra, unos pocos solo. Unos poquillos. Hay sitio, ¿eh? Hay muchas casas en venta y son baratas. Sí que quizá me gustaría hacer la reflexión de que hay veces que la gente tiene miedo de venirse a los pueblos porque parece que solo se puede trabajar o solo hay oportunidades de trabajo en lo que tiene que ver con el pueblo, ¿no? En el campo o en el mundo rural. Y es que eso no es así. O sea, un pueblo no deja de ser un conjunto de personas tan diversas y de oportunidades tan ricas que es que puedes desarrollar cualquier tipo de inquietud que tú tengas. Lo segundo, uno nunca se aburre en un pueblo. En las ciudades, yo hay veces que me he tirado horas en el metro y se hace cansadito. Aquí yo tardo 5 minutos a casa de mi madre, que está muy bien. Y luego lo último, pues a quien competa, el tren para Extremadura. Hombre, claro, yo sí, yo siempre, yo soy una gran reivindicadora del tren a Extremadura, del AVE a Extremadura ya. Y el tren a Teruel, por favor. Y el tren a Teruel también ahora, pues me apunto a esa lucha también. O sea, no os lo digo de broma, porque es que si no es verdad que, sobre todo para la gente que trabaja aquí en Madrid, o sea, quiero decirte que estudia, que trabaja, para poder tener una frecuencia y ver a sus familiares, a sus seres queridos, es importante una buena comunicación. O sea, las infraestructuras cambian mucho el papel. Laura. Bueno, yo creo que necesitamos hacer también un poco de autocrítica, la propia gente que vivimos en el pueblo, porque creo que, por ejemplo, mis padres siempre han tenido esa tendencia de, cuando eres pequeño, de decirte, vete a la ciudad, estudia una carrera, puedes ser médico, puedes ser abogado, puedes ser un alto cargo de una empresa, pero nadie te apoya, por ejemplo, a los 10 años a decirte, puedes ser ganadera, puedes ser motoserrista o puedes trabajar en el campo y vivir de esto. Entonces creo que tenemos que terminar de cambiar ese concepto desde muy pequeños a los niños para que vean la oportunidad de trabajar en el campo. Qué bonito. Miguel, por todos los pueblos, habla. Bueno, yo creo que Laura ha dicho una cosa espectacular, ¿no? Que yo creo que es una cosa que desde pequeño en Mallorca ya te dicen, hablaré de Mallorca, que es donde estoy, ¿no? Dicen, no vayas al campo, que eso no saca dinero.
eso es una cosa que también influye mucho a la hora de vivir en un pueblo, ¿no? Porque realmente en un pueblo te dedicas a diferentes cosas, pero la principal es el campo. Y si ya desde pequeño te dicen no vayas al campo, que eso no saca, pues te sabe mal, ¿no? Yo creo que ya para decirle algo último, en vez de en los coles hablar de las grandes ciudades como New York y cosas de eso, también tendríamos que hablar un poquito de las culturas de los pueblos, de lo que, cómo viven en los pueblos, qué hacen, porque yo creo que hay muchos niños que se imaginan cosas, mitos, de lo que hablábamos ahora mismo, que no son realmente, y yo creo que eso es una inculcación desde muy pequeño. Pues muy bien dicho, Miquel, es verdad. Diego. Pues a ver, bueno, yo... A ver cómo resumo todo, porque yo creo que el mundo al que vamos tiene que ser más sostenible, ecológico, transición ecológica, eso está al orden del día, y la única manera de hacer esto es redistribuir la población y vivir más en consonancia con la naturaleza, al fin y al cabo es eso. Somos parte de la naturaleza y, como ha dicho con los paseos, tal, o sea, yo, por ejemplo, ahora mismo me flipa el cielo. O sea, no sé si habéis visto ¿cielo? El cielo por la noche, las estrellas. En Madrid es que no se puede ver. No sabemos lo que es. No, eso es verdad. Vale, pues alucinas. O sea, yo es que toda la noche me doy un paseo por la noche con el perro y me deja alucinando. Ver todas las constelaciones, cómo se van moviendo, cómo somos una parte infinitamente pequeña de la vida. Y al fin y al cabo pasar por el monte, ver animales salvajes, ver la naturaleza, entenderla más, experimentar con ella, que eso aquí no se puede, porque vivimos en un mundo, en Madrid, vamos, antrópico, pues... creo que vivir en la naturaleza da tranquilidad y una paz que es una felicidad, al fin y al cabo, una calidad de vida. Y yo creo que la gente tendría que reflexionar muchas veces porque dicen, no, es que estoy en Madrid agobiado, la contaminación, tal. Pues a probar, que prueben a visitarlo, por ejemplo, una casa rural o una temporada y que vean. Porque ya no es lo mismo ahora mismo con internet o con las comunicaciones, porque no te vas a un mundo encerrado, aislado, como era antes el medio rural, ¿no? Sino que es un mundo conectado con la vanguardia, que es la vanguardia del mundo ahora mismo. Y encima que tienes el beneficio o aprovechar que estás en la naturaleza. Diego, eres el Miguel Hernández, ¿eh? Contemporáneo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito eso! Solo le falta me llaman el Cid de los pueblos, así que ojalá. Te llaman el Cid de los pueblos y encima DJando. Es claro. Que, claro, es que te has buscado un buen marketing. No, para mí eso es importante y recalcarlo, el tema del ocio, lo de la libertad, ¿no? Porque yo sé que mi zona, por ejemplo, cuando yo empecé a ir más a menudo, porque yo soy de aquí, al fin y al cabo, no había fiesta. Entonces dije, ¿qué pasa aquí? Y lo que hice, yo pincho en Madrid, pincho por toda España... Y dije, ¿importaste el modelo? No, lo que dije, no, es que aquí tiene que haber fiesta. Entonces me he empeñado en que los chicos jóvenes, en vez de irse a Madrid, porque estaban a una hora al fin y al cabo, en fin de semana, o que no vengan en el fin de semana, que haya una fiesta que mucho mejor, pero de lejos, como alguien ha dicho, la fiesta de los pueblos, mucho mejor que la ciudad, pero de lejos. O sea, no hasta las 6 de la mañana o 5 de la discoteca, a lo mejor es hasta la 1 de la tarde. Y ya sigues el vermú. Hombre, pero eso y tampoco estás... es que necesariamente sea mejor. Bueno, no vayamos a empujar a la gente tampoco aquí en somos TV. Muy ansiosos. Claro. En el pueblo. O sea, impresionantes declaraciones, por otra parte. Vale, sí. Vale, no, se ha entendido. O sea, importar el ocio. Claro, no, es que es importante la cultura, súper importante. O sea, que no tengas que irte a Madrid al teatro o al cine, ¿no? Sino que intentar aportar cultura en lo que es el medio rural. O sea, la cultura al fin y al cabo es parte de nosotros. Y yo, por ejemplo, este año hice un festival en mi pueblo con artistas de alto nivel, del rap, y porque yo vengo de ahí. Y para que se vea que es posible, porque si se mete la gente en los ayuntamientos con ganas, chicos jóvenes, como todos los que estamos aquí, podemos hacer que un pueblo... O sea, yo tengo en mi pueblo, no había cobertura, pero ahora tengo la misma cobertura que Madrid 4G, una antena. O sea, se puede hacer... Hay muchos trucos, ¿eh? No, es ser un cansino y luchar. Diego, tú conoces a mucha gente, ¿eh? Tú conoces a mucha gente, Diego. Bueno, pues poco a poco conociendo gente, pero el tema es que si la gente con ganas nos ponemos a luchar por los pueblos, se puede demostrar en 2021 que es un territorio atractivo. Entiendo. Raquel... Yo me voy a ir con menos tecnicismo que Diego, pero también desde mi parte de la que lo vivo, que sobre todo decir que la gente de los pueblos no es inculta, no es paleta, que somos súper válidos igual, que se sabe de las mismas cosas, incluso más, porque yo es una frase que le digo mucho a mis amigas de aquí, digo, yo te puedo poner las botas y trabajar en el campo y a la vez te puedo andar por tacones por Gran Vía. Alguien de Madrid, los primero no lo hace. Entonces, que...
apoyar pues, todo lo que ha dicho Diego, pero sobre todo el mito de que en un pueblo son más torpes, son más paletos, no hay tanta cultura, que eso evidentemente es mentira, y que el trabajo en el pueblo también dignifica mucho, que andar con las botas o en un tractor no es menos digno que un profesor o un médico, que el sector primario es igual de importante. Y nada, pues mi apoyo desde mi parte a las ganaderías y a la agricultura. Oye, pues ha quedado esto muy bonito, ¿eh? A mí sí, se me han puesto sí, un poco sí. Pelos de punta. Como un poco Miquel Montoro diciendo el tema de que mañana va a llover ahí en su pueblo. Es importante. Sí, efectivamente. Pues nada, el mensaje ha quedado muy claro. Por los pueblos, por visitarlos, por entender cuáles son las culturas, por no estigmatizarlas y efectivamente por, bueno, pues... pluralidad y llevar la cultura más allá de las grandes urbes, porque al final somos muchas comunidades autónomas de muchos colores muy distintos y que podemos aportarnos un mogollón. Y que las ciudades apestan. Ya te lo digo yo, que soy de aquí y no tengo pueblo. Madrid es una guarrada. Está contaminada. Por favor, también llamamiento, no vengáis más. O sea, quiero decirte, estamos absolutamente hacinados. Pagamos unos pisos horribles. No es verdad. Y los tomates seguro que no saben igual que en tu pueblo. Nada. Pero bueno, ¿qué te tendré que decir yo? Que pues nos sigas en nuestras redes sociales, por supuesto, que visitéis todos estos pueblos maravillosos, Extremadura, Andalucía, todo, Cantabria, para arriba, para abajo, hemos dicho Aragón, León, claro, León también, por supuesto, Salamanca, Galicia, Forza Galicia siempre, nuestras preciosas Islas Baleares, Canarias y Cataluña, claro, y las valenciana. Castillas, Comunidad Valenciana, también me dicen por aquí, Asturias, Navarra y País Bajo, creo que no me he dejado ninguna, y si así ha sido, pues ya lo siento. Un besito muy grande. Se os quiere, España.